La verdad que es un momento de alegría, de satisfacción, de gratificación estar con Nicolás, con Néstor, Nicolás, con Martín, con todo el grupo especial de rescate que hace muy pocos días nos asombró a todos con un accionar que permitió salvar la vida de una persona. Y cuando pasan estas cosas, estas hazañas, uno piensa en los héroes y lo primero que se nos viene a la cabeza son los héroes de las películas. Y la verdad es que los verdaderos héroes son las personas de carne y hueso que todos los días, hombres y mujeres, arriesgan sus vidas, la ponen a disposición de los demás, como lo hicieron el 19 de enero todo este equipo del Grupo Especial de Rescate. Hoy a la mañana hablé con el jefe de gobierno, con Horacio, y me pidió muy especialmente que les hiciera llegar su felicitación y agradecimiento por el trabajo que hicieron hace unos pocos días. Muchas gracias a ellos, al GER, a los bomberos de la ciudad, por el esfuerzo. Muchas gracias en nombre de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, en nombre de los 3 millones de personas que todos los días nos visitan en la ciudad, porque con este tipo de trabajo, con el compromiso con el que desarrolla su tarea, nos cuidan todos los días. No se puede obtener ningún resultado como los que vimos si no es a partir de un entrenamiento cotidiano. El entrenamiento es una herramienta importante y junto con el entrenamiento el Estado le tiene que dar el equipamiento necesario para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Y hoy estamos aquí en este cuartel y podrán ver ustedes el nuevo equipamiento que tiene el cuartel y que tienen los bomberos de la ciudad, las autobombas, los camiones, las camionetas de transporte, el equipamiento, los trajes estructurales.